siendo las 21:30 puntuales hoy. Puntualidad. Con la entrevista. Agradecemos, por supuesto, a la gentileza de Javier Villarreal. Lo saludamos. Buenas noches, Javi. ¿Cómo estás? Gol de Boca te saluda. ¿Todo bien? Bien, bien, perfecto. Acá estábamos hablando acerca de lo que dejó el triunfo de Boca ante Racing, cómo Almirón preparó el partido y sorprendió con Advíncula de 8, una posición que vos obviamente conocés. Digo, ¿cómo estás viendo vos el presente de Boca? Obviamente, ¿no? Es alentador porque, bueno, se ve un cambio en el equipo. Obviamente el técnico, sin duda que con el tiempo, por su experiencia, por su conocimiento, y bueno, lo está demostrando, le ha dado un cambio, por ahí, como dijiste, ¿no? Ponerlo a Advíncula de 8, por ahí no es normal verlo, pero bueno, es un gran partido. Y bueno, ese es alentador, como te dije al principio, porque por todo lo que se avecina, ¿no? El superclásico, por la Copa Libertadores. Entonces, bueno, esperemos que este crecimiento, esta mejoría siga a más, ¿no? Te tocó estar en un Boca, bueno, en la época dorada del Xeneize. De hecho, vos sos parte, obviamente, como jugador de aquella época. Pero digo, cuando se cambiaba un técnico, ¿no? ¿Cuánto, me imagino que influía demasiado, bueno, en la actitud y en la manera de cada uno que tenía de encarar esa nueva etapa? Pero digo, ¿cuánto tiempo se estimaba que se podía llegar a ver la mano del nuevo entrenador? Sí, obviamente que un cambio de entrenador renueva la esperanza, sobre todo de aquellos que por ahí no con el que estaba no tenía la oportunidad o por ahí no podía encajar en el sistema o en lo que le pedía, ¿no? Y un cambio es como que trae una esperanza, o abre la esperanza de poder, como te dije, ¿no? Tener chance o por ahí poder tener otra dirección en lo que se está pidiendo, y porque cada técnico obviamente tiene su forma de juego, su forma de llegar al jugador, su forma de trabajo. Bueno, eso trae un aliento, como dije, ¿no? Y bueno, la expectativa siempre hay una apertura, perdón, para todos aquellos que están dentro del plantel y como que traen una fuerza nueva. Y el tiempo, obviamente, lo marcan los resultados, lo marca por ahí la disponibilidad y la actitud del jugador también de querer tomar rápidamente lo que el técnico nuevo pide, ¿no? Por ahí no hay un tiempo determinado, o por ahí es tanto, ¿no? Pero hay un momento que se agarra rápido el cambio, y un momento que por ahí lleva un par de partidos, como también le pasó al mío, ¿no? Porque su comienzo no fue tan bueno, pero bueno, a medida que fueron jugando los partidos y el trabajo, sí, vino trayendo trajo ese cambio, ¿no? Esta cuestión, recién hablábamos de Advíncula, quizás por ahí algún que otro jugador que tal vez miraba de reojo al entrenador, porque bueno, obviamente estaba poniendo Advíncula de 8, cuando desde que llegó a Boca lo hemos conocido siempre quizás como marcador de punta por la derecha, o tal vez en una línea de 3, sí, un poquito más suelto por la derecha. Pero digo, son cuestiones que empiezan a ver con el diario del lunes, obviamente, ¿no? Al salir también esa jugada, digo, son cuestiones que hacen a la credibilidad del entrenador. Sí, seguro, sí, porque uno puede ver con esto, ¿no? Que tiene, o sea, que es un técnico que piensa, ¿no? O sea, que no se queda con que Advíncula el lateral derecho, puede jugar de volante lateral, por ejemplo, como dijiste vos, con línea de 3, sino que, bueno, sin duda está pensando, ¿no? Se trata, uno como técnico, ahora que soy técnico también, uno sí empieza a imaginarse y empieza a dar vuelta en tu cabeza, ¿no? A ver qué solución le puede dar al equipo, a ver este puede estar funcionando de esta manera acá. A ver qué pasa, que te sale bien, a veces no. Y bueno, o sea, obviamente, ¿no? Advíncula, si
duda parece que pues, bueno, por ahí esa posición le ha venido bien en este momento. Capaz que en otro momento el lateral derecho funcionaba capaz que mejor, pero bueno, capaz que este sea el momento de que juegue en esa posición, obviamente, ¿no? Este cambio, este acierto, se puede decir, de ponerlo a Víncula ahí y formar de tal manera si el equipo trae una credibilidad sobre el trabajo del técnico y sobre, obviamente, la capacidad que tiene, ¿no? El domingo se viene el Superclásico, ya nos vamos a estar metiendo, obviamente, en tu historia, con Boca y cómo se vive el partido en sí, pero el miércoles primero Boca debe viajar a Chile para enfrentar al Colo-Colo por Copa Libertadores. ¿Cómo vivían ustedes, y ahora sí te pregunto como jugador, bueno, la Copa Libertadores en sí, ¿no? Parece que a veces a nosotros nos pasa cuando vamos a la cancha, ¿no? Que la Bombonera se transforma, de un domingo a un miércoles se transforma y la gente lo vive con otra intensidad, con otra locura, diría yo, Javi. ¿Ustedes cómo vivían esos partidos? Y si crees que al venir tan pronto River, Almirón debería guardar algunos jugadores que él considere sí o sí titular. ¿Vos qué harías? Y como jugador, obviamente, ¿no? O sea, jugar Copa Libertadores y jugar torneo local, obviamente, ¿no? Que hay como un plus, se puede decir, porque bueno, es Copa Libertadores, te medí con equipos de otros países, el continente, es una copa que todos la quieren ganar, entonces como que hay un ambiente, se puede decir, de copa, ¿no? O sea, es algo especial, obviamente, ¿no? Que el torneo local y la gente de Boca siempre te hace sentir el apoyo y el aliento, sea torneo local o copa, pero hay como un ambiente diferente y obviamente al que haya pasado varios años ya sin que la podamos ganar, obviamente eso como que trae un deseo mayor y el ambiente, me imagino, debe ser muchísimo más, se puede decir, más fuerte, ¿no? En este momento, porque bueno, Boca, obviamente, ¿no? Cada Copa Libertadores y cada año que pasa, al no lograrla, está más necesitado por lo que Boca ha logrado, ¿sí? En años anteriores, poder ganar la Copa Libertadores muchas veces, entonces es algo especial y obviamente, ¿no? Copa Libertadores es importantísimo. Yo creo que si bien tenemos el clásico el domingo, creo que la Copa Libertadores es importantísima. ¿Sí? ¿Irías con los titulares entonces? Sí, a Chile. Yo sí, personalmente me jugaría por sí, por tratar de sacar un buen resultado con Colo-Colo, porque la Copa es importante, sí, no solamente para la gente, sino para la dirigencia también, para todo lo que se está viviendo en Boca. Yo creo que es importante la Copa Libertadores. Entonces, personalmente, ¿no? O sea, en mi humilde opinión, yo me jugaría, obviamente, ¿no? Por tratar de sacar un buen resultado, obviamente, sí, tratando también de ser equilibrado y no tomar en poco lo que es clásico, no sé qué es clásico, pero claro, la prioridad sería el miércoles. Y en la Copa, ¿cómo lo ves? Porque si hay alguien que sabe de Copa Libertadores es Javier Villarreal, claro, ¿no? Sí. En cuanto al plantel, ¿lo ves como para competir seriamente? ¿Necesita reforzarse a mitad de año? Porque la Copa es larga. ¿Cómo lo ves vos, Javier? Sí, ahora, bueno, la Copa, como digo, es larga, ¿no? O sea, cuando nosotros jugábamos era el primer semestre. Claro, 6 meses. Y bueno, se reforzaba y ya bien, no había más chance, ¿no? De poder reforzar. Bueno, gracias a Dios teníamos un gran plantel y pudimos ganar varias veces la Copa, ¿no? Pero bueno, ahora al ser larga puede tener la posibilidad de poder reforzar, si no me equivoco, a mitad de año. Claro. Entonces eso te da, por ahí se puede decir, un plus, ¿no? De poder hacer un análisis en lo que va necesitando. Yo creo que Boca tiene un gran plantel, tiene grandes jugadores. Hoy en día el fútbol está muy muy equiparado, y no hay mucha diferencia entre los equipos. Y creo que tiene un plantel como para arrancar y clasificar, ¿no? Obviamente siempre tener refuerzo, tener jugadores de jerarquía, si está la posibilidad de poder traer,
Claro, vos traerías. Que la Copa vaya avanzando, ¿no? Vos, si fueras el técnico de Boca en este momento, a mitad de año, ya clasificado, poner el octavo final, reforzarías. Sí, yo traería un delantero, sí, Bien. una posibilidad, un delantero. Yo creo que un delantero sería importante, ¿no? No por tener un poco lo que están, pero yo Claro. creo que Boca necesita un delantero de jerarquía, un delantero que te dé no es seguro, ¿no? Pero que te dé esa confianza o esa firmeza, se puede decir, de decir que, bueno, que tenés la gran posibilidad de poder tener goles adelante, que es importante la Copa Libertadores, ¿no? ¿A quién ves, Javier, parecido en tu posición? Hoy parece que no abundan esos jugadores que con recorrido, con llegada a las dos áreas, con sacrificio, con dinámica, con juego. ¿A quién ves parecido? Nosotros tal vez por ahí a Medina, quizás, pero vos, con tus ojos en tu posición, bueno, el otro día jugó Advíncula, pero ¿a quién ves parecido en la actualidad y en el actual plantel de Boca? Puede ser a Medina, como decís vos, ¿no? O sea, justo hoy estábamos viendo ahí con mi hijo algunos goles y jugadas mías por ahí, ¿no? Y uno ve en los partidos por ahí y ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado por ahí el ritmo, por ahí los planteos. Es como que, no sé, es como que se ha. Los tiempos no son los mismos, ¿no? O sea, obviamente, en nuestro tiempo por ahí se comparaban con los jugadores anteriores, que eran unos monstruos también, ¿no? Pero por ahí el ritmo no era el mismo que en nuestro tiempo, y ahora también el ritmo ha cambiado, por ahí se puede decir, hay cosas que por ahí se han mejorado, cosas que se han perdido dentro del juego, pero creo que por ahí si se puede, ¿no? O sea, por ahí comparar, porque cada uno tiene su capacidad, ¿no? O sea, nadie igual al otro, ¿no? Pero por ahí Medina puede ser un alguien que por ahí se puede decir, comparar por ahí a lo que uno podía dar como jugador, ¿no? ¿Qué te dicen tus hijos cuando les mostrás un compilado de goles, de jugadas, de partidos tuyos? Y se ríen por ahí por los festejos, por la ropa, ¿no? Se cambió todo eso. Ah, las Claro. filmaciones, ¿no? Hoy en día, la imagen y todo eso ha cambiado muchísimo por ahí en nuestra época. La imagen o las tomas de las cámaras diferentes, la ropa, qué sé yo, la forma de ponerte la media, los botines, cómo te lo ataba. Nada, y uno sí le gusta. Se ríen a veces, se ponen contentos, y bueno, son recuerdos que por ahí sí quedan, gracias a Dios por ahí tenemos la tecnología que quedan grabados, estas cosas que por ahí mi hijo, que por ahí es más chico, no se acuerdan, y bueno, lo pueden ver Claro. en todo lo que es la tecnología que hay, ¿no? Así que bueno, se disfruta eso, ¿no? Y uno de los recuerdos que le habrás mostrado a tus hijos, perdón, hablando de la Copa de River, en aquel 2004, en la No. semifinal de vuelta en la cancha de River, en el Monumental, tuviste la oportunidad de definir la tanda de penales. ¿Qué se te pasaba por la cabeza previo a ejecutar el penal y luego después De pasar a la de historia, convertir? perdón, Facu, Claro, no, sin no dudas. solamente de definir la tanda, sino de pasar a la historia grande de Boca. Sí. La verdad que fue un momento como. Si uno lo sueña, sí, o sea, y decir, se da, la verdad que fue un milagro, no sé, fue algo soñado, que bueno, es como que uno esperó un momento así toda la vida, por ser hincha de Boca, y porque por ahí, qué sé yo, capaz que era el que uno de los que por ahí menos se pensaba que podía tener esa posibilidad, y bueno, por Claro. ahí, gracias a Dios, me tocó tenerla a mí. Creo que fue un regalo de Dios, porque bueno, uno lo buscó, no fue fácil de Boca mantenerse, estar ahí, siempre
siempre, o sea, nunca fui un titular indiscutido, pero siempre estuve peleando y Carlos me tuvo en cuenta siempre. Entonces, como que yo lo tomo como un regalo, sí, un reconocimiento al esfuerzo que siempre por ahí uno callado tuvo, sí, siempre de la humildad, del trabajo, del silencio, apoyando, estando, trabajando, comprometiendo con el grupo, con el plantel, con el cuerpo técnico. Entonces para mí fue algo maravilloso y obviamente se te vienen muchísimas cosas a la mente, ¿no? Es decir, esto es lo que soñaste toda tu vida, es la oportunidad que tenés, es algo lindo y a la vez una presión grande que viene, porque si bien yo errándolo por ahí no perdíamos, ¿no? Pero claro, pero si lo erraban, perdía yo mismo personalmente la oportunidad de dejar algo marcado, ¿no? Histórica en la historia, y la verdad que, bueno, fue algo muy fuerte y gracias a Dios salió bien y, bueno, hasta ahora se recuerda, ¿no? Javier, te tocó estar, bueno, llegaste en el 2001, Y tuviste tu momento cúlmine, digamos, o en la cresta de la ola, con ese penal convertido, por supuesto, en el 2004. ¿Cómo hacía Carlos, hablo de Bianchi, por supuesto, para mantener al jugador? Bueno, vos recién tocabas que tal vez a veces no sumabas tantos minutos, pero ¿cómo hacía Carlos o qué don tenía, ¿no? Para tener contentos a absolutamente todos los jugadores y en tu caso, después de estarla peleando, bueno, hoy no hay hincha de Boca que no recuerde aquella definición en el Monumental. Digo, ¿cómo hacía Carlos para que ustedes estuvieran todos, digamos, compenetrados en el proyecto de él? Y en primer lugar, él era un hombre de palabra, ¿no? O sea, él siempre su discurso, se puede decir, o su charla a comienzos de cada temporada era la misma y nunca aburría, y era muy claro, ¿no?, que todos teníamos la misma oportunidad y que estuviera a la altura y que la aprovechara siempre y tenía en cuenta. Y fue así, ¿no?, porque si bien obviamente, ¿no?, en sus diferentes momentos, porque hubo dos etapas, cuando yo llego, ¿no?, 2001 sí, a 2002, estaba Román, estaban los colombianos, Bermúdez, Chicho, Córdoba, bueno, y después él vuelve en el 2003, y había otro, había la gran mayoría estaba, pero había otros jugadores, y él, obviamente había jugadores que eran indiscutibles, que eran casi inamovibles, casi incambiables, pero después alrededor de ellos Carlos siempre rotaba, siempre daba oportunidades, y eso lo dejaba en claro, lo prometía y lo cumplía, y creo que desde esa base él mantenía su palabra, y entonces eso traía confianza a que si vos te rompías el lomo, si eras profesional, si dabas todo, seguro ibas a tener una oportunidad. Entonces eso mantenía al grupo vivo, y obviamente, ¿no?, los líderes que había eran líderes que no se cansaban de ganar. Eso es muy importante también, no tener en un plantel jugadores que hayan ganado todo y que no se conformen con haber ganado todo, sino que sigan yendo por más. Y eso también era algo que hacía que el plantel se mantuviera siempre enfocado en lo más alto, ¿no? La diferencia, claro. El máximo y llegar a lo máximo. Buenas noches, Javier Sol te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mira, escuchando un poco acá lo que relatabas, estuvimos antes de la entrevista que te estamos realizando, hablando acá con los chicos en la mesa, ¿qué nos pareció a todos? Me imagino que a vos debe ser también de los nuestros, me dirás o no, si te sorprendió el esquema que utilizó Almirón, y si, mejor dicho, lo utilizarías para el domingo que viene, que es el partido tan importante que tenemos con River, y si crees que es como, no una marca de Almirón, porque me parece que es un poco temprano para utilizar ese término, pero si pensás que el camino es por ahí, el correcto. Mira, yo creo que si
no me equivoco, obviamente no creo que no es el sistema que normalmente él usa. Creo que cada técnico, no sea, en primer lugar, el técnico tiene que ver, ¿sí? O sea, uno puede pretender jugar de tal manera con tal sistema, pero vos tenés que tener también los jugadores para poder implementar. Por ejemplo, si vos querés jugar con enganche, tenés que tener un Riquelme, un jugador que realmente sienta esa posición, ¿no? O sea, si no, tenés que armarte, como hizo Carlos Bianchi en su momento, 4-4-2, y salimos campeón de la Copa Libertadores sin enganche. Entonces, y Carlos le buscó la vuelta porque es un sabio, un maestro del fútbol, y yo creo que Almirón, obviamente, si no me equivoco, el sistema por ahí, 4-4-2 bien, bien fijo, así no recuerdo, o puede que me equivoque, ¿no? Por ahí el sistema que usa o uno piensa o tiene la imagen de que él use ese sistema, pero obviamente, ¿no? Si él ha visto que los jugadores que tiene le puede funcionar y le ha funcionado en un clásico con Racing y lo ha hecho bien, yo creo que es un gran mérito de él también saber reconocer que por ahí, porque hay muchos que dicen, viste, yo muero con la mía, yo muero con mi sistema, tampoco es así. Si uno claro. Tiene la posibilidad de poder decir, mira, bueno, no me gusta el 4-4-2, ponle, ¿no? Y a mí me gusta el 4-3-1-2 o 3-4-1-2, como le quiera llamar, o 4-3-3, como se usa mucho ahora. No te entiende lo que vos querés y tenés que ir al que no te gusta, al sistema que no te gusta, y es de humildad también reconocer y decir, bueno, voy a hacer esto que por ahí no me gusta tanto, pero es lo que me conviene. Yo creo que Almirón está buscando de la vuelta de esa manera. Yo lo tengo un técnico con otro sistema y a mí sinceramente me sorprendió. Claro, por eso. 4-2, verlo a Advíncula en esa posición, pero fue el mejor partido que Boca ha hecho hasta ahora. Y creo que va a ser va a depender de él, no sé si querer seguir sosteniendo este sistema, pero creo que es el sistema que tendría que continuar el técnico, porque él quiere dar el resultado por los partidos que vienen por delante, importante porque el 4-4-2 yo creo que es un sistema también muy práctico, muy cómodo por ahí. No es tan vistoso, pero te da una cierta seguridad, un cierto orden que te puede llevar a agarrar confianza, que es lo que Boca también necesita, ¿no? Empezar a sacar buenos resultados, empezar a ser firme, como a volver a tener la firmeza que perdió. Entonces creo que este sistema, obviamente, como dije, no me sorprendió, pero le salió muy bien y yo seguiría con el mismo, ¿no? Por lo que viene por delante. Sí, sí, me parece que coincidimos acá con la mesa y con vos por la respuesta. Claro, Javier, acá un hincha de Boca, estamos haciendo el vivo en Instagram, en @goldeboca_ok. Te tocó, tuviste la posibilidad de estar, obviamente, dos veces en Japón. En el 2001 fuiste titular ante el Bayern y en el 2003 estuviste cuando Boca jugó contra el Milan, por supuesto. ¿Qué recuerdos tenés de aquellos partidos? Me imagino que no sé si la bronca todavía debe durar, ¿no? Porque el partido contra el Bayern creo que fue el que Boca mereció ganar y donde controló al rival, pero se le termina escapando por muy poco. ¿Qué recuerdo tenés todavía de aquellas épocas y puntualmente del partido contra el Bayern, donde fuiste titular, y contra el Milan, donde jugaban Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, Maldini, unos excelentísimos Dida, claro, excelentísimos jugadores, Javier. Sí, justamente vos sabés que uno con uno de mis hijos estábamos viendo, justo vimos el compacto hace dos días atrás contra el Bayern, y bueno, hay cosas que uno por ahí se olvida, ¿no? Pero bueno, vi la jugada del Chelo que erró mano a mano, bueno, después lo expulsaron al Chelo. Sí, fue un partido que creo que tuvimos más oportunidades nosotros, clara, si bien ellos llegaron por ahí, nosotros
Nosotros tuvimos, sí, usamos un sistema que intentaba Román, un 4-3-1-2, pero nos paramos bien entre cuarto y le complicamos al Bayern, que crearan situaciones claras, claras. Nosotros creo que tuvimos una o dos más claras, las más claras, y bueno, después jugamos prácticamente los 45 del segundo tiempo. No recuerdo si a los 35, a los 40 le cierran al Chelo, sí. Más los 30 del tiempo suplementario con uno menos, y encima el gol que nos hacen, que fue falta Clemente, que lo agarran en el piso, lo agarran del piso, perdón, no lo dejan saltar cómodo, y le echaron al Chelo por simular, pero pasa una jugada que le meten un planchazo y un codazo a Román, y ni amarilla le sacó el alto, ni falta había cobrado, y ves esa jugada y te da bronca, ¿no? La verdad que me quedé con una bronca, con una amargura, porque si el Chelo hacía ese gol ahí que Guille justo había robado y lo dejó mano a mano, que el tío le pega con tres dedos, pero le pifia, y me quedó, la verdad que, bueno, una bronca, porque, bueno, ese partido se podría haber ganado, ¿no? Y por lo menos haber ido a los penales, y bueno, siempre hemos tenido, salvo Once Caldas, siempre hemos tenido buenos resultados en los penales, ¿no? Y bueno, te queda esa sensación, esa bronca de haberlo perdido injustamente, y después con el Milan me tocó ir al banco. Sí. Y bueno, y como decís vos, ver esos monstruos ahí dentro de la cancha, si bien uno no estaba jugando, pero estaba al banco, lo tenía cerquita, veía los movimientos, cómo controlaban la pelota, cómo jugaban, cómo se movían, y la verdad que era algo maravilloso para mí, ¿no? Poder ser parte ahí de todos esos jugadores que estaban dentro del campo de juego, y nada, ver la definición por penales, y salir campeón, y dar la vuelta, y festejar, la verdad que fue algo impresionante para mí, ser parte de todo lo que se vivió en ese momento. Fue como también la revancha, ¿no? Para muchos que habíamos ido en el 2001, sí. O para varios que habíamos ido en el 2001 y que, bueno, justamente lo habíamos perdido, para muchos fue una revancha y lo pudimos ganar, ¿no? ¿Y cómo lo ves hoy en día en términos generales, ¿no? Porque, a ver, estábamos hablando que Boca fue, compitió contra el Real Madrid, contra el Bayern, contra el Milan, y compitió al punto, no, y al punto, claro, de ganar 2-3 y de bueno, casi contra el Bayern en 2001, estuvo muy cerquita. Digo, después, salvo Estudiantes en el 2009, donde también estuvo muy cerca de la mano de Sabella, da la sensación que a los equipos sudamericanos les va a costar un poco más pelear mano a mano con los equipos europeos. ¿Por qué crees que pasa? Y si hay alguna posibilidad en un futuro no tan lejano de que se vuelva a competir seriamente como sí lo supo hacer Boca en aquellos años, Javier. Y yo creo que los tiempos son diferentes, ¿no? Por ahí los momentos también son diferentes. Yo creo que sí. Haber ganado de 3-2 y 1, haberlo perdido injustamente, o que fue parejo, tiene que ver mucho, ¿no? El momento también, los jugadores, el técnico que está en el momento. Carlos te planteaba los partidos, si Carlos tenía algo, era que valoraba lo que tenía, sea el Milan, sea el Real Madrid. Yo no estuve con el Real Madrid, pero sé que hizo lo mismo porque lo he escuchado a mi compañero, sea el Milan, sea el Bayern, el Real Madrid, quien fuera, sea el Corinthians, el Palmeiras, el Flamengo, quien fuera, sí. Siempre te daba el valor que vos, o sea, él expresaba o te daba esa confianza de decir, lo que yo tengo vale, no me importa quién venga, quién está al frente. Obviamente que tenía sus cuidados, obviamente que tenía sus precauciones, te marcaba sí la fortaleza del rival, sí que teníamos que tener cuidado, pero siempre se enfocaba en lo que él tenía, ¿no? En engrandecer y en reconocer y en fortalecer y en motivar a aquel que él dirigía. Te lo digo porque, bueno, muchos técnicos he tenido y
por ahí las charlas eran más del rival que su propio equipo, y como que perder confianza, ¿no? Como que te, claro, te imparten un miedo hacia el rival, ¿no? Carlos obviamente tenía respeto hacia el rival, pero él sabía, ¿no? Que valoraba lo que vos podías dar, y eso hacía que uno saliera de la cancha de una manera diferente. Yo creo que bueno, eso hizo que ganara 2 de 3, claro, y que fuera parejo en esos partidos. Y bueno, creo que también el jugador por ahí, creo, ¿no? En ese momento, ¿no? Con todo respeto, por ahí lo vivía el fútbol de otra manera, ¿no? Como que era mucho más difícil llegar a ese momento. Es como que yo creo que estos tiempos por ahí, como que el jugador vive medio vuela, ¿no? Como sí, que también, poner las cosas como decir, es fácil llegar a jugar a tal lugar hoy en día, ¿no? Antes te costaba más, entonces lo que cuesta yo creo que uno lo valora más. No es decir, uno juega contra el Real Madrid, contra el Bayern, contra el Milan, wow, ¿cuándo lo voy a volver a jugar? Qué locura, pero claro. Capaz que por todos los movimientos que hay, por las copas que se juegan, por esto, por lo otro, como que pareciera, ¿no? Que tenés más accesibilidad para poder enfrentar a tu rival. En ese momento no, y creo que eso, obviamente, uno lo tomaba de otra manera, y por eso creo que uno se preparaba diferente. Ahí puede haber una diferencia que hoy, o sea, a la de hoy, ¿no? Que por eso se jugaba de esa manera y se equiparaban los partidos en ese momento, ¿no? Clarito, Javi. Para ir cerrando ya y agradeciéndote obviamente todo este tiempo que te estás tomando para hablar con Gol de Boca, ¿qué estás haciendo en la actualidad? ¿Qué proyectos tenés? ¿Dónde podemos encontrarte y qué es lo que esperás para de aquí en adelante? Y mira, yo estoy trabajando acá en la Liga de San Francisco. Sí. Estoy en un club ahí, el presidente, mi amigo fanático de Boca, Sergio. Sí. Y Juan también son dos hinchas fanáticos de Boca y me pidieron trabajar con ellos. Y bueno, estoy trabajando con ellos, estoy dirigiendo ahí en la Liga de San Francisco. Así que nada, trabajando ahí como para poder estar ahí ligado al fútbol, y porque por la mitad, y bueno, porque uno lo vive así tranqui, ¿no? Es inevitable igual repreguntarte que si tuviste algún llamado de Boca, si volviste a tener algún llamado de Boca, si tenés contacto con la actual dirigencia, precisamente con el Consejo de Fútbol, o con la anterior dirigencia, digo, ¿te volvieron a contactar de Boca? Y en caso de que se contacten, ¿vos estarías dispuesto a volver a laburar en Boca? Mira, yo estuve cuando arrancó, bueno, lo que es Román y los compañeros, ¿no? Sí. Yo estuve antes de la pandemia ahí unos 2 meses, arrancamos, y bueno, después con el tema de la pandemia, ese año se perdió, yo me volví a Córdoba, y bueno, hablé con el patrón, que era el que me había abierto la puerta ahí para poder trabajar en inferiores, y bueno, decidí quedarme en Córdoba. Sí, ya tengo contacto, no muy seguido, pero siempre están las puertas abiertas, obviamente, son ex compañeros y uno siempre desea, anhela que le vaya bien por Boca y porque uno los aprecia. Y obviamente, ¿no? Si algún momento llega a surgir una nueva oportunidad, uno obviamente que el corazón está en Boca y sería difícil decir no, pero yo creo que bueno, se está trabajando bien y por ahí a la distancia se hace por ahí más difícil, no estar lejos de Buenos Aires, el tener la oportunidad, si por ahí estuviera viviendo allá capaz que sería diferente, pero tranquilo, no, contento por haber estado, por lo a donde han llegado, y bueno, deseando que podamos ganar la copa, ¿no? Y creo que les va a ayudar también a ellos el trabajo que vienen haciendo. Javier, no, te agradecemos doblemente, por supuesto, por todo este tiempo que te tomaste, primero para, obviamente, para hablar con Gol de Boca, con nosotros, y segundo, porque como hinchas, no todos los días tenemos la posibilidad de hablar con un campeón del mundo, y para nosotros es realmente, nos enaltece y nos enorgullece absolutamente, no solamente al programa, sino como periodistas barra hinchas que somos, en definitiva, y por eso hacemos este programa de todo corazón. Agradecerte, hermano, y desearte como siempre lo mejor.
Dale, muchísimas gracias y bueno, la verdad que uno con gusto lo hace porque realmente uno es hincha de Boca de chico y siempre va a ser, ¿no? Hasta que nos vayamos de esta tierra, hincha de Boca hasta la muerte, siempre Boca. Un abrazo grande. Gracias, Villita. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasó, excelente nota, le agradecemos. Mirá, casi excelente. 40 minutos hablando con nosotros. Le agradecemos a Villita. Claro.